de Princess Blade. Habían transcurrido 500 años y el país seguía aún con las fronteras cerradas. Al margen del mundo, sin conocer la esperanza ni la desesperación, la tierra respiraba un aire de silencioso estancamiento. La rebelión armada de los reformistas había sido sofocada por el Estado. Los Takemikazushi eran asesinos pagados para acabar con los rebeldes. En tiempo pasado habían sido la guardia de los dirigentes de un reino vecino. Ese país, que se había modernizado, había derrocado a su monarca. Obligados al exilio, habían llegado a esta tierra. Ahora eran una tribu de asesinos que matarían a cualquiera si les pagasen por hacerlo. Takemikazushi.
madre. Byakurai quiere verte. Anka ha huido. El que huye de los Takemikazushi es un traidor. Y desvelará nuestros secretos. Va a cruzar la montaña Shikon. Pero debido a su pierna, aún no habrá llegado a la vieja villa. Yuki, llévate a Kiri. Iré sola. Yo también quiero ir. Iré más lenta. ¡Espera! Llévame contigo. Él te lo ha ordenado. Contéstame. ¿Matarías a Anka? Claro que sí. ¿Y si él te suplicase? Aún así, lo haría. No lo creo. Yuki, ¿eres tú? Estoy desarmado. No me mates. Por favor. Yuki, escúchame. Coge mi espada. Diles que me has matado. ¿De acuerdo? ¿Eh? Bien. Veo que ya no te puedo ganar, Yuki. ¿Quién eres? Me llamo Kuka y estuve al servicio de tu madre. Tengo algo que decirte. Debes saber quién la mató. Te dijeron que murió en un ataque, pero no fue así. Fue Byakurai quien la mató. No fue así. Mientes. No. Es cierto. Mató a Zora, tu madre y princesa Takemikazushi. Tienes dos posibilidades, o vengarte y ocupar el lugar de tu madre, o irte.
Mañana cumples 20 años. En este día, una princesa asume el mando de los Takemikazushi. Debes elegir entre mandar sobre ellos o abandonarles. Escucha, si acaso eliges abandonarles, ven a la vieja mina. Ahora te he dado el mensaje que ella me dio. ¿Anka pidió clemencia? ¿Acaso lo hizo mi madre? ¿Quieres decir? Te tiembla la voz. ¿Lo recuerdas? ¿Eres consciente de lo que estás haciendo? Dime la verdad. Vi a Kurai. ¿Mataste a mi madre? No. Yuki, enfunda tu espada. Hazlo. No te lo tendré en cuenta, no quería decírtelo. Mataron a tu madre porque iba a traicionarnos. Quería huir. ¡Sientes! ¡Quieta! Luchar contra mí no te servirá de nada. ¡Muere! Ah!
que el nivel de vida subió un 20% el año pasado. Para celebrar esta noticia, los ciudadanos han salido a la calle formando un improvisado desfile. ¿Aya? ¿A dónde vas? ¿Esto es para matarme? Eres Takemikazushi, ¿verdad? ¿Quién te envía? Habla. ¿Dónde están los demás? No hay nadie más. No he venido a matarte. Mientes. No pensarás que me lo creo. Confía en mí. ¿Confiar? Vosotros matáis a cualquiera mientras os paguen por ello. Si confío en ti, acabaré muerto. Si quisiera matarte, ya lo habría hecho. Confía en mí. Levántate. ¿No duele? Sí. Si dejas que te duela. Vi a una chica. ¿Dónde está? Vivo solo aquí.
Esa es mi cama. Buenas noches. La perdimos en el camino que atraviesa el bosque. No hemos podido alcanzarla. ¿Habéis vuelto para decirme esto? No. Alguien vio una camioneta. Vigilaremos la carretera. Volverá. Quiere vengarse. Alguien se lo ha contado. ¿Quién? Piensa. Yuki cumple 20 años hoy. Quien le explicó lo de Azora lo sabía. Y también sabe lo que significa. Kuka. O sea que piensas que quiere matarte para vengar a Zora. Eso significa que volverá. Kuka querrá hablar con Yuki. ¿Dónde? La hará ir a su casa. Yo buscaría un sitio más seguro. ¿Cómo estás? Soy Kidokor. He vuelto y hay una cosa que quiero comentarte. Iré a verte hoy. No. Yo iré a verle pasado mañana. Le esperaré en el sitio de siempre. Fue así como ocurrió, debes saber la verdad.
Un hombre se había prometido a Azora, heredera de la dinastía Takemikazushi. Juró lealtad a la dinastía, pero Byakurai le acusó de traidor y le mató. Ese hombre era mi padre. No me acuerdo de él. No puedes recordarle, solo tenías 2 años. Aún quedaban muchos Takemikazushi. Byakurai quería casarse con Azora y así formar parte de la dinastía, pero ella lo rechazó. Desanimada, intentó desmantelarlos. Byakurai lo descubrió y la mató. Entonces, por desgracia, todo cambió. Muchos se sintieron infelices con Byakurai e intentaron huir. Pero solo unos pocos lo consiguieron. La mayoría perdió la vida. La princesa Azora fue asesinada aquí. Estoy seguro que esperaba que tú pudieses abandonar a los Takemikazushi. Quería que tú triunfases donde ella había fracasado. Eso es lo que ella deseaba. No es necesario que te vengues de Byakurai. No debes hacerlo. El destino de los Takemikazushi es desaparecer. Debes hacer lo que te digo. Esa es la voluntad de tu madre. He vivido para ver este día, para darte su mensaje. Solo eso me ha mantenido vivo. Princesa Yuki, tu madre fue torturada casi hasta la muerte, pero el golpe de gracia se lo di yo. Mátame, por favor. Desde entonces solo he vivido esperando este día. Yo me ofrecí a acompañarla al otro mundo, pero ella no me permitió que lo hiciera. Ella me dijo que debía contártelo todo cuando cumplieses 20 años. Por eso debía quedarme. Si la princesa Yuki me hiciese el honor de matar... ¡Calla! Entonces fuiste tú, Kuka. Oh, Soma. Caramba, cómo has crecido. Con tu permiso. Thank you.
esto es lo que quería. ¡Princesa Yuki, no te mueras! ¡Matadme, pero no alcéis vuestras espadas contra la princesa Yuki! ¡No puedo prometerlo!
Cuando era pequeño, siempre estaba contento. Jamás había imaginado que las cosas serían así. ¿Sabes por qué la gente pensaba de aquella manera entonces? Porque no tenían ningún ideal. Murieron algunas personas cuando pusimos la bomba en la asamblea. Pero fue muy efectivo. ¿Sabes? Deberías estar orgulloso. Era festivo. No tenía que haber nadie. Es lo que usted me dijo, ¿recuerda? Las pérdidas son inevitables. No se consigue algo a cambio de nada. Mimura lo sabía. Su muerte no fue inútil. Nadie presta atención, a menos que mueran algunos ciudadanos. Quisiera pasar al próximo proyecto. El señor Sugimoto no opina lo mismo. ¿Te llamó mientras yo no estaba? El mes pasado. Le han expulsado. Confío en ti. Tenemos que hacer lo que sea. Lo que sea para alcanzar nuestros ideales. Takashi, ¿sabes cuál es el lugar más seguro de la selva? La espalda del león. Allí las pulgas disfrutan de la vida más tranquila que existe. ¡Hey! ¡Joder! ¿De dónde sale la sangre?
Vamos. Venga. Come. Necesitas proteínas si quieres curarte. Ponte esta ropa. Póntelo. No hay otra cosa. Date prisa. Sí, te queda muy bien. ¿Qué haces con mi ropa? Tirarla. ¿Has hablado con Kidokoro? Sí. Takashi. Ten cuidado con él. Ya. ¿Te has enterado de lo que le ha pasado a Sugimoto? Bueno, Kidokoro me dijo que le habían expulsado. Está muerto. ¿Qué? Asesinado. Me voy de este país. Hay felicidad en alguna parte. Solo hay que ir allí. ¿Quién es ella? Mi invitada. ¿Invitada? Supongo que tú ya has encontrado la felicidad.
Cuídate. Llámame si quieres venir conmigo. Gracias. ¿Por qué has vuelto? ¿Qué ha pasado ahora? ¿No quieres decírmelo? Probablemente sea más seguro para mí no saberlo. ¿No te afecta matar gente? ¿Por qué lo haces? ¿Por dinero? Mi cuerpo actúa solo. Cuando empuño la espada y me enfrento al objetivo, mi cuerpo actúa solo. Es un acto reflejo. Créeme, siento pena por ti. Un rey deja de pagar a sus guardianes. Entonces, ellos se ofrecen al mejor postor. Vosotros matáis a la gente sin ninguna razón. No para defender a vuestro país, ni para defenderos a vosotros mismos. No tenéis nada que defender. Matáis sin más. Pero yo tuve. Yo tuve una razón. Una razón. Para matar. Ven. Es mi hermana. Cuando ella tenía 8 años, un día, al volver del colegio, estaba todo lleno de sangre. Y solo ella con vida. Los que mataron a mi familia quedaron en libertad por falta de pruebas. O sea que yo mismo los maté. Me detuvieron, me juzgaron y me condenaron. 4 años más tarde, cuando salí, ya no veía las cosas como las veía antes. Todo parecía completamente distinto. Entonces conocí a alguien que dijo que quería que fuese tan feliz como lo era antes. Nadie más me había dicho eso. He hecho cosas y me han obligado a hacerlas. Para volver a ser feliz. Lo he justificado todo.
Renkyo. Sí. He de hablar contigo. ¿De qué? ¿Crees que realmente debemos matar a Yuki? Sin ella, no nos queda ningún líder de sangre Takemikazushi. Y entonces... ¿Entonces qué? Ya casi hemos perdido a todos. Los de su sangre. Con ellos acaba nuestra razón de existir. ¿Qué haremos ahora? No necesitamos una razón. Ahora ya no nos queda nada que guardar. Creí en nuestra patria. Veneré a nuestros antepasados. Pero cuando la monarquía cayó, nos arrebataron las espadas. A los que cogieron les borraron los recuerdos con drogas. Y para que no pudiesen luchar, les clavaron agujas en los codos. Huimos sin levantarnos contra nuestra patria. ¿Te acuerdas, Renkyo? De aquellos tanques que vimos en aquella isla del sur, mientras huíamos. Un montón de tanques destrozados, carcomidos por la lluvia ácida. Y apestando a muerte. Pero no había cadáveres, el olor salía de nosotros. Desde entonces, estamos muertos. Diga. Diga. Soy yo. Oh. Señor Kidokoro. ¿Para qué me llama? Te he mandado el esquema. ¿Puedes echarle un vistazo? Claro. Enseguida vuelvo. Visto. Sí. La quiero dentro de 10 días. ¿Estás ahí? 10 días. No puedo. Vale. ¿Cuándo? Nunca. ¿Estás seguro? Sí.
Sí. Bien. Estaremos en contacto. Siempre pareces estar triste. Y tú no tienes ninguna expresión. ¿Has estado triste alguna vez? Olvido la tristeza. Igual que el dolor. ¿Así es como puedes matar a la gente? Si estás triste, debes afligirte. Y si estás contento, celebrarlo. ¿Lo entiendes? ¿Has reído alguna vez? Cuando estoy triste, me aflijo durante horas. Durante días. Durante años. Look.
¿Sabes? ¿Qué? ¿Qué es Mikishi? No sé. Significa hermosa piedra preciosa. Hay pocas. Puedes pasarte un año buscándolas. Y tienes suerte si encuentras una. Si la pules, aparece un pequeño cristal verde. Mi madre las coleccionaba. Cuando encontraba una, la pulía y la guardaba cuidadosamente. Con 30, iba a hacerme un collar para el día de mi boda. Decía que me lo pondría el día que me casase. Empezó a guardarlas cuando tenía 18 años. Me tuvo a mí a los 22. Y murió a los 27. Apenas la recuerdo. Cuando murió, tenía 9 de esos cristales en la cajita donde guardaba sus tesoros. No eran suficientes para un collar. Pronto tendré la edad que ella tenía cuando yo nací. Y después cumpliré la edad de cuando murió. Pero yo no he guardado nada que pueda dejar a nadie. No tengo a nadie a quien dejarle alguna cosa. No hay nadie a quien pueda darle un tesoro, un recuerdo. Vayámonos. Dejemos este país. No hay nada que nos retenga aquí. Tiene que haber algún lugar donde podamos olvidarlo todo. Vayámonos. Thank you.
Soy feliz. ¿Crees que serás feliz alguna vez? Aunque me mates, andarás por el sendero de la sangre. No puedes evitarlo. Kidokoro. Tu hermana tiene buen aspecto. ¿Qué quiere? Oh, verás. Bueno, si es por el esquema. Tranquilo, cambio de planes. Acabo de tener una gran idea. Estoy seguro de que te gustará. ¿De qué se trata? Me he propuesto alcanzar acuerdos con el gobierno. Así nosotros cumpliremos nuestros ideales. Y además, muy poca gente resultará herida. ¿Qué, Takashi? ¿Te parece un buen trato? Ah!
entendido? Es sencillo. Respetamos la ley y alcanzamos nuestros ideales. Traidor. Nuestro espíritu seguirá intacto. El plan que te mandé iba a ser nuestra última acción. ¿Porque todos íbamos a morir en ella? No hables así, Takeshi. Creo que no lo entiendes. Es increíble. No hemos luchado para esto. No hagas que dispare. No me obligues a hacerlo. Pero así usted está a salvo. ¿Cómo ha podido hacer algo así? Es un trato. Un trato del todo justo. Entonces, ¿por qué murieron tantos compañeros? Manabe asesinado. Kazuki torturado. Mimura cayó en una trampa. Todos ellos creían en usted. Dijo que volveríamos a ser felices. Usted es el único que lo ha hecho. La felicidad llegará. Aunque no gratuitamente. El precio será alto. Solo podemos rezar por las víctimas. Takeshi, tú ya no debes preocuparte por nada. Vas a ser una de las víctimas por las que vamos a rezar. Cabrón. Ah!
soy la hija de Azora. La princesa Yuki. De los Takemikazushi. En nombre de mi madre. ¡Te mataré! Thank you.
acabar. Y ya tú, no volví a tomar el luz.